¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Una nueva edición de la mañana de Campo Directo comienza bien temprano en esta jornada del día jueves. Hoy tendremos información de lo que está sucediendo en la rural de Palermo, en Buenos Aires, y demás actividades que nuestro equipo de producción está recorriendo la provincia y el país. Presentamos a continuación los principales títulos de esta jornada. Vietnam se interesa en productos argentinos. Así lo sostuvo el embajador del país asiático, quien afirmó que Vietnam compra cada año 2.500 millones de dólares. De ese total, el 70% corresponde a compras de maíz, soja, entre otros productos agroindustriales. El mandatario visitó la exposición rural de Palermo el lunes último y la recorrió junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echevere. Bovinos importados para la reproducción no pueden ir a faena. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, estableció que los animales incorporados en el Registro Nacional de Reproductores Importados tendrán únicamente por destino la reproducción y, una vez concluida su vida útil, deben ser sacrificados y destruidos sus despojos dentro del establecimiento en que se encuentran, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. La medida regirá a partir del 19 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.250 pesos, maíz, 2.320 pesos, trigo, 2.820 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio: para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 90 centavos. Novillito de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 34 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 95 centavos. Vacas buenas, 22 pesos con 78 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 54 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 31 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 36 centavos para la compra, 17 pesos con 76 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo y nos encontramos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con la ingeniera agrónoma Verónica Aymar, que están organizando un evento muy importante del sector lácteo para el próximo 3 de agosto. Verónica, buen día, contanos de qué se trata este evento. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos organizando para el jueves 3 de agosto las jornadas lecheras, lechería de precisión y buenas prácticas. Las mismas se van a llevar a cabo acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Auditorium de Odontología. Y se va a abordar diferentes temas, todos relacionados por supuesto con el sector lechero y todos de interés para quienes están relacionados con el mismo. Precisamente, ¿quiénes pueden participar a este evento? Bueno, pueden participar del evento todos los profesionales, técnicos y productores relacionados al sector, por supuesto, y alumnos de los últimos años de la carrera de agronomía. ¿Qué temas principales se van a tocar durante la jornada? Bueno, se van a abordar distintos temas. En realidad la jornada va a contar con 12 disertaciones. La idea es que sea ameno, que sea rápido. Y los temas principales que se van a abordar son, por un lado, se va a hablar de la lechería, la situación lechera en Argentina y en la provincia de Córdoba, y estrategias a corto y mediano plazo. Estos temas van a estar, van a ser abordados, o quienes van a disertar son el subsecretario de Lechería de la Nación, el ingeniero Alejandro San Martino, también José Quintana, de la Subsecretaría de Lechería de la Nación, y Holden Riveri, el secretario de Ganadería de la provincia. También vamos a tenerlo a Flavio Mastellone, disertando de qué hacen las empresas lácteas hoy por el productor.
y la experiencia de un productor, Ignacio Scolari, que nos va a hablar de Desafiando la Adversidad. O sea, creemos que estos temas todos son de interés para quienes asistan. Y también vamos a tener otras disertaciones muy interesantes por parte de profesionales ya de la actividad privada, referidas a todo lo que es eficiencia de sistemas de ordeño, equipos de ordeño, confort animal, gerenciamiento del rodeo. Y estos van a ser abordados por los profesionales Carlos Calieri, Lucio Carbone, Ariel Capitain y Guillermo Aguirre. Una jornada completa en lo que es la tema, ¿no? Se tratan todos los temas. Sí, 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 por supuesto. Y además también se va a tratar el programa de buenas prácticas de la provincia. Y Livia Negri además nos va a presentar una aplicación, Check Tambo, y una guía de buenas prácticas tamberas que son muy útiles para la gestión del tambo. Reiteremos fecha, lugar y cómo tiene que hacer la gente que está viendo y que quiere inscribirse. Bueno, la fecha, jueves 3 de agosto, lugar, la Universidad Nacional de Córdoba, Auditorium de Odontología, a las 10 de la mañana. Y para inscribirse hay que entrar a la página web de la facultad, que bueno, ahí está toda la información y la planilla para inscribirse. Es sin cargo, solo se necesita estar preinscripto. Muchísimas gracias, gracias por informarnos de este evento y los estaremos acompañando. Muchísimas gracias. Muy bien, y a todos ustedes les presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Futuros y opciones. Avanzado es el nuevo curso que dictará la Bolsa de Cereales de Córdoba los días 31 de julio y 1 de agosto. El mismo es dictado por la licenciada Mariana Pellegrini de la Fundación MADBA y se necesita tener cursado previamente Futuros y Opciones 1 y Futuros y Opciones 2. El próximo 17 de agosto se realizará en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias una nueva edición del tradicional curso de elaboración artesanal de escabeches, que año tras año se consolida como uno de los preferidos por quienes gustan de la cocina casera y artesanal. La finalidad de esta propuesta es brindar una salida laboral a todos los participantes, además de aprender a comer sano, barato y variado con elementos que tenemos en nuestra huerta, corral o con frutas y verduras de la estación, disminuyendo así todos los costos. Minutos finales de la mañana de Campo Directo y les recordamos antes del cierre de este micro del día jueves que hoy un equipo de producción de Campo Directo y de Agromagazine estará trabajando en una jornada a campo muy importante en la ciudad de Venado Tuerto. Por la tarde en La Carlota estaremos acompañando al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en la tercera jornada provincial de suelos. Estaremos allí presentes como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana viernes 7:50, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Hermoso día.